Soy Pilar y estoy aquí con mis compañeras Vanessa y Laura para comentar un poquito una noticia bastante interesante para todos vosotros. A partir del próximo 1 de enero de 2016, el permiso de conducción de la clase BTP, que solamente existe en España y que tiene validez exclusivamente dentro del territorio nacional, se va a suprimir para adaptarse a las categorías de permisos dentro del Permiso Único Europeo de Conducción, que es común a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, Laura, hola. Hola. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste este permiso BTP? Sí. Atendiendo al Reglamento General de Conductores, actualmente el permiso BTP no se autoriza a la conducción de vehículos en servicio de urgencia, transporte de viajeros o transporte de escolares. Uh-huh. Es decir, estaríamos hablando pues, de ambulancias, taxis o el transporte de escolares. Siempre y cuando no supere las 9 plazas, incluidas uh-huh. la del conductor, y la masa máxima autorizada no supere los 3.500 kilos. Entonces, las personas que actualmente sean titulares de este permiso, pues lo seguirán siendo hasta que tengan que renovar el permiso tipo B. El momento que renueven este permiso, esta categoría ya no será reconocida. Entonces, uh-huh. tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias. De acuerdo. Y Vanessa, hola. Hola, buenas. ¿Qué implica esto para nuestros opositores? Pues bien, en cuanto a nuestras convocatorias, tenemos las oposiciones a fuerzas y cuerpos de seguridad, varios cursos que exigen el requisito del carnet BTP. No obstante, esta modificación no va a influir en las convocatorias que están ahora mismo iniciadas. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional, escala básica y escala ejecutiva, porque se da a los aspirantes un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para obtener el carnet. ¿Qué ocurrirá a partir de enero de 2016? Bueno, pues vamos a quedar a expensas de que se publique el Real Decreto que determinará qué categorías van a poder permitir conducir este tipo de vehículos que ahora mismo autoriza el BTP. Ajá, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Laura y Vanessa. Y a todos vosotros esperamos haberos ayudado con este comentario sobre esta noticia tan importante. Si os surge cualquier duda, ya sabéis que podéis contar con nosotros todo el equipo docente de MasterDay. Sin más, nos despedimos hasta el próximo día. Thank you.